ocasión hemos visto, hemos encontrado nosotros una página que jugás como los Juegos del Hambre. Está el de Gran Hermano, el de Juego de Tronos, pero elegimos Juego de Hambre. Sí. El juego cuenta una historia. Hay 12 equipos con dos participantes en cada equipo. Una dupla. Y bueno, vamos a ver quién gana. No son cualquier equipo. Son equipos muy específicos que es para que la gente se entretenga, porque están muy buenos. El equipo 1 es Mati Display y... ¡Pavoa! Dice, ¡de dupla! Dice que hacen buena combinación juntos, ¿eh? Facu Dipli con Morita. Ahí nos amigamos acá en el juego, tenemos que sobrevivir. Y bueno, ya que hicimos las pases, vamos a tratar de matar a todos. Va Nacho Fernández conmigo. Vamos los dos ahí a tratar de matar a un De confundir al enemigo, a ver qué le queda. Kai Dipli con Esker 2. Lo querés. Después de que salimos campeón de la Supercopa, lo perdoné. Así que dije, bueno, Esker 2 tiene que venir para mi equipo y tenemos que ganar estos juntos. Nacho Buffarini, capaz de terminar, es un equipo polémico. Ahí si Nacho ve traición, lo mata, dicen, Sí, ¿no? Después Maurito con el Pipito Guadín. Después viene, ¿qué viene? Distrito 7, papá de Facu y Seba Fernández. O sea, el clásico de Avellaneda está ahí. Distrito 8, los mejores jugadores del mundo de todos los tiempos. Messi Maradona, tenía que ser el distrito 10, pero no nos dio cerebro. Distrito 9, Nico y Ale. Sí. Ahí que Nico no le gusta que Ale le saque roja, así que vamos a ver qué pasa ahí. Distrito 10, Pablo de Rosario y Bofe de Rosario también. Pero él dice que es central, de News. Y el equipo 11. Acá juegan los señores, juegan juntos, Freddy Sicilito, una dupla. Se quieren vengar de tantas veces que los revoleamos. Así que, Y después el equipo 12, que es el equipo Buffon. El queridísimo Gabigol. Es el equipo de las alegrías y las tristezas. El equipo Gabigol y el señor Pitti Martínez. Dice que es el equipo con más ataque. No, empezó Maradona con todo, ¿eh? Maradona agarra una mochila sin darse cuenta de que está vacía. Pobre Dios. Mora ya me dice, escondió, Mora, ¿qué hace? La cornucó. Mora se escondió en la base y muchos se fueron de las bases. Sí. Higuaín, Seba se asustó con Higuaín. Paco huye de la cornucó. Barini huye de la cornucó, mirá. Acá ya empieza el asesinato. ¡Opa! ¡Asesino! ¡Ring! ¡Huye la ¡Dónde mierda estoy yo! ¡Quiero escapar, boludo! ¡Quiero escapar! Pablo Rosero le rompe la nariz a Nacho por una canasta de pan. ¡Le rompe la nariz! ¡Lo mató! ¡Qué lachito que hace nariz sin barrio! ¡Un Mati! ¡Huye de la cornucó! ¡Mati! Pavón, toma una lanza desde el interior de la cornucó. Bueno, por lo menos hizo esto, Pavón. ¿Pavón te ayudó? ¡Tincho! ¡Tincho! ¡Huye de la cornucó! El Messi se escapa de la cornucó. Me mataron. Uno, por aquí. ¡Volví! ¡No! Yo sabía que cuánto es su número de mierda. ¡Ponelo, Gregor! ¡Te voy a vengar, Yo sabía que el 4 era un número de mala suerte. ¡El primer en caer! ¡El segundo a morir en el juego! Y quiero se va. Y que Ron lo trajo. ¡Continuará! ¿Sí? ¡No pasaste el día 1! ¡Has hecho a Gabigol, ¡Has hecho a Gabigol, Mora recoge el fruto de un árbol. Muy bien, Moré. Nacho Fernández recibe un explosivo de un patrucinador desconocido. Seba de coche y esconde para la vida. ¡Y esconde para toda la vida! ¡Ya entró! ¡Ahí entró la cueva! ¡Recibe un explosivo! Bofe empieza a intentar atrapar un peso con un tridente. Acá lo mataron con ¡Explota! Nacho, Mauro, Felipe, Pito, Benito. Otro tributo. Pavón, ¿qué hace, Pavón? Busca una fuente de agua. Mira tu amigo. ¿Y Mati? Nos sacan a avisar que ellos han muerto. Pavón deja que Pavón entre Mauro en su refugio. ¡Opa! ¡Epa! ¡Opa! ¡Epa! ¡Felip! Chilito comienza con los saludos de achurricarse. ¿Qué fuiste a hacer, Chilito? ¿Es un come gato o no un come chilito? Bofe recibe agua limpia de un patrón. ¡Uy! No, ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Deja a Papá de Foco que entre en su refugio, mirá. Yo estoy haciendo amigos todos con cualquiera acá. Fuiste en historia,
Messi cuenta como gana el Bernabéu y el Piti también. Yo también gané el Bernabéu, yo también. Ah, bueno, Nacho lo vamos a spoilear, pero... No, no, me voy a morir. Me parece que un display mata un display. Ahora que dice Nacho... Para, me parece que... Nacho no parece, no para de recibir cosas, Nacho. Y la cara de Mati. ¡Nacho, viene una prueba! ¡Te perdí la vida! ¡Maticho real, boludo! ¡Maticho real, boludo! ¡Dica ahí! ¡No! ¡Todavía no! ¡Cae! ¡Desmayo! De hecho, por... se desmaya por el agotamiento. ¡Uy! ¿Acá? Se va. Pará. Duerme, duerme. El Nacho se desmaya. Mora, Mora, Mora estuvo escondido, dormido, nada más y se dijo. Sí. ¿Qué? ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡No! Torció el cobillo mientras... ¡Uy! ¡Dale! ¡Mora! ¡Qué raro! ¡Mora al piso! ¡Mora al piso! ¡Mora al piso! Izquierdo corrió atrás. Sí. ¡No! ¡No! ¿Dónde está Pavón? ¿No te saludo? ¿Dónde está Pavón? Puta, escondido con el... Buscando otro tributo. Buscando otro tributo, claro. Como la intro, como la intro. ¿Qué le pasa a Messi? Bufarini huye de Messi. Huye de Messi, ¿ya? Maradona explota... Explora la arena. ¡Muere de hambre! ¡Muere de hambre! Se muere mi Mati. Recolecta. Recolecta el Peter and Javier. ¡Lluvia de bofe! ¡Seba corre! ¡Seba chocaru! ¡Chocaru! ¡Chocaru! ¡Seba chocaru! ¡Matario! ¡Matario! Lo de Flamengo. Ahí está lo de Flamengo Chile. ¡Sacurruca! ¡Chilito sacurruca! ¡Chilito está con una currucada! ¿Está buscando acurrucarse? ¡Para! ¡Se perdona la vida, Chilito! ¡Acurrucaste mucho! Sí. Pero... ¡Maradona huye de mi papá! ¡No! ¡Pavón mató a Messi! ¡Envenena la vida de Messi y lo bebe y muere! ¡No! ¡Pavón mata a Messi! ¡Pavón mató a Gabigol y a Messi! ¡Pavón está! ¡Es un asesino! ¡Pavón está! ¡Y Mati se ahoga! Yeah. ¡Y Mati se ahoga solo! Hincho Diple escucha a Nacho Fernández de Wynn hablando a lo lejos. ¡Ah! ¿Esto es una televisión? A ver, Maurito, ¿qué hace? ¡Intenta! ¡Guerra! ¡No pelea, pero le perdés! ¡Gracias! ¡Tucho, papel! El único que murió Messi. Con la copa. ¿Qué le pegabas a Messi? Por favor, es un demonio. Si Mati no se moría, te digo que ganaban, ¿eh? Chilito, ¡no! ¡No! ¡Mató a dos! Pablo, mató a papá de Foco y a Nacho. Mató a dos pájaros de un tiro. Chico, pegó la cabeza. ¿Lo mataste? No, ese era Mora. Para mí sí. Golpeé la cabeza a Mora con una masa. Lo mataste a Mora, mataste a mi compañero. No, pues es sin querer. Bofe recibe agua limpia, un patrocinador. Ah, Bofe está cualquiera todo el tiempo. ¿Y eres la tu alma? ¡No, no, no! 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 ¡No, Apuñalalo, la mira, te hizo, boludo. Te apuñalas con un tridente, te mata, boludo. Sí, boludo. Mori, está muerto, boludo. Apuñaló por la espalda. Con un tridente, ya morí, está, boludo. Facu, ¿qué hace? Despertado por pesadillas. Bueno, la verdad, tu vida es muy difícil. Cae en un pozo y muere. Bufarini murió. El Nacho, ya murió un equipo. Facu, ¿qué hace? Son difíciles tus días, Facu. Son difíciles. ¡Persiga! ¿Qué haces, peces? Se va a poner a intentar atrapar peces con un tridente. Ahora vamos a ver, porque ahora tiene que decir los muertos. Sí. Ve que Mora murió. Lo maté un... Lo mataste. Y es que le murió también. Murieron un montón en esta. Claro, dos por disparo. Tincho Diple y Cacho Fernández duermen en Tura. Claro, hay una que tiene que hacer guardia. ¡Mata más! ¡Muere de
¡Disentería! ¡Qué mierda será! ¡No sé qué es! ¡No! ¡Moriremos, qué es! Yo morí ahogado, pero vos, ¿qué moriste? No sé, ahora vamos a ver. A mí por lo menos mató a alguien. Enfermedad infecciosa que se caracteriza por la inflamación y ulceración del intestino grueso acompañada de fiebre, dolor abdominal y diarrea con... ¡Qué raro! ¡Ah! ¡Y sangre! Che, qué raro, muriéndome bien doloroso. Yo no puedo morir normal, tengo... ¡Chinito, puñado, se va a parar! ¡Chilito! ¡Chilito! ¡Atrás me quedó Tincho! Tincho, pero lo que pasa es que vende no matarlo, solo de matarlo. ¡Para su toca! ¡Y mató a Chilito! ¡No! ¡En la fiesta sin código! ¡Pavón, destruye! Memorias de Maradona por despecho. ¿Qué hace? Es un destructor, cabrón. Descansa 5 horas, decide no ir a la fiesta. ¡Hace un poquito lo que queda, boludo! ¡Tincho! Lo que hice era buscar a Mati. Ah, terrible, terrible, boludo. Piti Martín y Pavón se separan en busca de recursos. ¿Y si dónde arriba la dos? Pues ya, no ya llegó. Ahí está. Mauro, claro. Mauro, Se va para grande. Y va ahí. Chilita, ahí quedó en el medio. Noche 5 ya estamos, muchachos. Sí, pero sí. Maradona no, Pavón, se va. No, no, Pavón y el Pizzi. Pero el Pizzi está bien armado. Sí, sí, Maradona debía tener de bofe y se escapa. Le escapa, el bofe no te acaba. Está vivo tuyo. Sí. ¡No! Escapar de la arena, no. Se murió Nachito. Claro, claro. Se murió un solo. Uno muere del agua y otro de la arena, claro. Es un tsunami. Es barrida, o sea que para mí muere. Maradona es barrido, bofe sobrevive. ¡Bofe sobrevive! ¡No! Tira agua para asegurarse de que muere. Murió. ¿Qué fue el que más asesinó gente? Queda el Piti y Bofe, boludo. Ah, no. Piti y Bofe, nadie Bofe, más, que no mató a nadie. Entre Pablo y Pavón fue lo que más mataron, tres sí. Cada uno. Bofe que no hizo ¡Para! Nada. Bofe que salió toda ¡Para! La ¡Para! ¡No! ¡No! Bofe no. Mata a Piti y a Bofe. ¡Bofe! Al ganador de los Juegos del Hambre del Vicente, ese salió Bofe. Increíble. La verdad que haciendo boludeces, comiendo vaya, durmiendo. Me mató Gabigol. Gabigol. En 3 minutos le clavó un tridente. 3 minutos duro. Pero bueno, la verdad que el video estuvo muy bueno. Espero que la gente le haya gustado, la verdad que fue muy divertido. Si quieren una segunda parte de este video, en este año podemos hacer, no sé, versión Copa América, podemos hacer otras versiones, sí. Otros modos, también porque hay otro modo como Gran Hermano u otras cosas. ¿Cuántos likes tienen que superar? Uno tranqui. 50.000. Bueno, bueno. Bastante bien. Para enero. Así que bueno, gente, si les gustó el video, no se olviden de darle like, como me gusta con el de Chincho, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo video.